Cuando hablamos de buen manejo, estamos hablando libre de enfermedad, libre de plaga, que haya un manejo integrado de plaga dentro de los cultivos, básico para que a la hora que lleguemos a la parte de post cosecha, vamos a tener mejores resultados en cuanto a los rendimientos y en cuanto a las plagas y enfermedades. ¿Por qué? Porque muchas veces este rubro es el que va a garantizar el material genético para la próxima cosecha. En este caso, la de primera para postrera y la de postrera para primera. Lo que nosotros incentivamos es exactamente un ciclo nada más. Después de un ciclo, incentivamos a que se busque cómo establecer una variedad nueva para ver la resistencia y también dar paso a que la variedad que ahorita se está sembrando no tenga muchos desgastes en cuanto a lo que es la parte de rendimiento. Material genético está, nosotros como institución, como INTA, lo que garantizamos es exactamente un ciclo completo. Una vez que ya llegamos a esa partecita, pues viene la otra, que es el manejo de la parte de post cosecha, cuando ya nosotros vamos a dar y a establecer el mecanismo donde lo vamos a llegar al lugar de ensilaje. Lo que hacemos es básico porcentaje de humedad. Primero, si nosotros a nivel de campo determinamos algunas estrategias cómo hacerlo y después de eso determinamos que estamos en el 12-13% de humedad, entonces procedemos a la parte del ensilaje. El ensilaje debe de estar libre exactamente de entrada de aire. ¿Por qué? Porque el aire es lo que le va a dar alguna proliferación de hongo, bacteria y algunos virus que se puedan producir. Mientras exista la parte hermética, no vamos a tener este problema. Por lo que la otra faceta es la parte que sea hermético, que no esté con entrada de aire. Y pues por consiguiente, el material vegetativo que vamos a almacenar debe de ser un material que debe venir con algunos requerimientos en cuanto al tamaño, en cuanto a lo que es la pureza. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a garantizar que la especie se perpetúe, en este caso que la variedad siga siendo con las mismas características. Elementos básicos para el momento de lo que es la post cosecha, en este caso el ensilaje. Aquí me quedó uno de dos, hay unos que me quedaron de dos, voy a ver dónde hay un lugar. Lo primero es el manejo de la tierra. Si la tierra no está fértil, si la tierra no está protegida de orgánicos, si la tierra no la proteges al momento que levantas la cosecha, entonces no puedes sacar buena cosecha. Vos no podés tener insecticidas y fungicidas, pero si la tierra, si un chavalo está bien comido, no llora. Ajá, entonces, ¿verdad? Si la tierra está bien alimentada, ella produce bien y calidad. Este maíz fue de calidad y tengo los videos ya. Esto te conlleva a dos cosas. Primero, de que cuando vos vas a garantizar que sea semilla para material vegetativo, pues va a tener un valor mucho mejor, un cuidado diferente desde el momento de siembra. ¿Por qué? Porque vas a establecer distancia de siembra, vas a seleccionar el material, vas a tener algunos requerimientos, por ejemplo, que alrededor, no, de 5 metros alrededor, no hayan otras especies, que sea única. Además de eso, vas a darle que la continuidad a las matas, que tenga un valor requerido entre 10 y 20 vainas, por ejemplo, que cada vaina tenga entre 5 y 7 gramos. Esas son las que vas a seleccionar para cuando es material vegetativo. Cuando es para el comercio, pues con mucha mayor razón, debes de tener la capacidad de obtener un producto libre de residuos químicos. ¿Para qué? Para que haya una mayor inocuidad en cuanto a la que es la alimentación. Y posteriormente se pasa al valor agregado. Cuando
está la post cosecha, lo principal que tenemos es andar viendo el maíz, se dobla. Cuando ya lo vemos seco, el maíz se dobla. Se dobla y él queda doblado con la punta para abajo, ¿verdad? Y si llueve, él se escurre. Entonces queda la mazorca para abajo. Entonces, eso es lo que hacemos primerito, es doblarlo, que ahí le vamos a enseñar cómo lo doblamos, ahí lo tenemos en el video. Y entonces, él se dobla. Ya una vez nosotros lo tenemos 15 días doblado, esperando el sol, ¿verdad? Esperando el sol. Si está lloviendo, él no le va a pasar nada porque él ya está seco y está doblado. Entonces, no le pasa nada. Entonces, él pasa 15 días en ese proceso. Después de los 15 días, pero ahí lo estamos viendo, que no llegue la hormiga, porque no lleguen animalitos, pues que los brega, hay que estarlo revisando. Lo tenemos limpio, pasamos varios trabajadores ahí limpiándolo y que él esté en lo limpio, ¿verdad? Que no esté en lo sucio, porque trabajamos en lo limpio para que no entre plaga a la cosecha, pues al grano. Entonces, ¿verdad? Él está doblado 15 días. Luego, después de 15 días, lo que hicimos fue pelarlo allá en el siembro, porque no trajimos basura, o sea, porque la basura la necesitábamos allá. Entonces se peló y ahí se dejó todo. Donde cada surco que se iba sacando la mazorca, se iba quedando todo agregado. Pasaban después otro, iba trozando la mata. Unos iban sacando la mazorca y otros van trozando la mata, para que ya quedara agregado al suelo todo. Entonces nosotros acarreamos primero la mazorca y empezó a llover, a veces 2 días trabajamos, venía la lluvia y entonces, pero ya tenemos una bodega, un corredor grande, y ahí lo echamos toda la mazorca y teníamos que estarle dando vueltas, ¿sí? Con un abanico, estarle poniendo abanico, luces, para que calentara y no se me fuera a malear. Ya le prendíamos luces. Luego después, como no hallábamos cómo desgranar, porque no se podía por la llovedera, y aún desgranábamos aquí, pero el viento nos daba y entonces se humedecía. Entonces no podíamos, teníamos que asolear primero. Entonces eso fue bastante difícil ahorita, asolear, sacar, volver a meter, volver así. Bastante difícil por el tiempo. Después del desgrane se asoleó, sí. Se pasó a asolearse porque teníamos que sacar este grano seco que estruene, porque si no él no truena y se humedece. Entonces después que lo desgranamos, a soplarlo. Y ese es otro día de trabajo porque eran varios quintales. Entonces se pasó a soplarlo. Una vez que se sopló, aquí nosotros tenemos, yo tengo una costumbre y unas reglas aquí, que antes que vos vayas a secar el frijol, tenés que tener los plásticos lavados. Ahorita tenemos un plástico lavado allí que está, que ya se va a alzar. Ese se dobló, se lavan allá en la grama y entonces se alzan. Son plásticos que están lavados para trabajar, ¿verdad? Y antes de eso, uno lava el plástico, tiende y se tira el maíz a solear. Aquí usamos bastante las medidas higiénicas también. Porque nosotros, como no agregamos insecticida, hay que, si nos sale un gorgojo allí, pues el sol lo va a matar. Y después soplándolo y zarandeándolo en la zaranda va a salir. Hacemos ese proceso nosotros. Luego que ya lo secamos, que ya él está secado, está listo, dejamos una parte para alzar, ¿verdad? Para proteger uno de la alimentación. Y otra parte que sacamos para tostar. El de tostar lo hacemos, pues, para pinolillos, cereales. Entonces, ahí nosotros, con esto que está aquí, digamos, de aquí a 2 meses, el maíz está bien caro. Pero nosotros seguimos vendiendo pinolillo, ya sacamos para el pinolillo.